un evento que ha ido evolucionando con el tiempo, que se ha convertido en el torneo de fútbol amateur más importante del país, la Copa Jalisco 2023. Uno de los propósitos de la Copa Jalisco es que los jóvenes, que las jóvenes de este estado conozcan el lugar en donde viven, conozcan Jalisco. Queremos que los jóvenes del sur conozcan la costa y que los jóvenes de los altos conozcan la sierra. Y quiero destacar el día de hoy, porque aceptó la invitación, es mi amigo y además es uno de los jugadores que más he admirado en mi vida, Benjamín Galindo. Gracias, maestro, por haber aceptado ser hoy quien apadrine la Copa Jalisco 2023. Este año quiero decirles que vamos a pasar a 22 millones de pesos, porque justamente lo que queremos es fortalecer la capacidad para los traslados, para los equipos que se van a necesitar para que los jóvenes se muevan por todo el estado. Y queremos, sobre todo, que la Copa Jalisco mantenga eso que nos llena de orgullo, el de la competencia sana. 118 municipios participando en la última edición. Creo que hoy el gran reto es poder llegar a los 125 y sin duda el gran reto es que estén a la par en participación en todos los municipios, en la rama femenil y en la rama varonil. El poder hacer frente a un reto tan importante a nivel deportivo las motiva a echarle todos los kilos, a prepararse y a ir haciendo frente a este nuevo reto en el ámbito del campo deportivo. No solamente la competencia en el fútbol, es la inclusión, el sentido de pertenencia, recuperar los valores. Sobre todo impulsar a los niños y a los jóvenes de nuestro querido Jalisco, siempre va a ser fundamental. Llegaremos a 10 partidos en la primera fase y para eso hemos dividido el estado en 4 divisiones. Se jugarán 2 partidos más contra equipos de la división a la que pertenezca ese municipio, pero también se jugarán 2 partidos contra equipos de la división proximal. De esta manera, desde la primera fase, ya tendremos municipios viajando a otras regiones del interior del estado. En la segunda fase, clasificarán los 2 primeros lugares de cada región para tener 24. Después, los 4 mejores terceros lugares de manera directa y los 8 equipos terceros restantes jugarán un juego de repechaje para buscar los 4 lugares disponibles y así completar 32 equipos en esta fase de 16avos, lo cual nos permitirá llegar al magno sorteo para seguir generando impacto de lo que sucede en cada uno de esos municipios. Los primeros lugares irán a Madrid, los subcampeones irán a Colombia. Verlos disfrutar de la vida, verlos disfrutar de subirse en un avión y de tomarse fotografías y de verles los rostros a todas las gentes, tanto en Madrid y en Colombia, creo que vale la pena, señor gobernador, este proyecto. Inspira a muchos jóvenes, a muchos futbolistas para buscar la posibilidad de trascender. No me cabe la menor duda que es el único torneo con estas condiciones que se lleva a cabo en la República Mexicana. La Copa Jalisco ha transformado y cambiado la vida de todas las personas. Vamos a darle para adelante con muchas ganas. Que viva la Copa Jalisco, que viva Jalisco en estos 200 años de ser un estado libre y soberano. Muchas gracias a todas y a todos. Copa Jalisco, por una cortesía de Gobierno de Jalisco.